Y las plagas no dañaban el maizal.
Bien, fuerte el aplauso para el grupo de pasado presente de Nimbacá. Contarles que, bueno, la presentación que ellos hicieron tiene que ver con la reivindicación y la conmemoración de aquel tiempo que nos dio el origen al pueblo Brunca, ¿verdad? Al pueblo indígena Brunca, pero además también pretende un poco asimilar el impacto de la realidad en el contexto del tiempo actual, ¿verdad? Entonces, por ahí es una situación de convivencia y de reivindicación cultural. Agradecerles a este grupo que está conformado por estudiantes y por docentes de la comunidad de Curré y que están anuentes a colaborar en actividades como estas. Además, quiero contarles, así para dar continuidad al programa para el día de hoy, que esta es la primera vez que Cavagra decide hacer un festival cultural que va más allá de invitar a que nos vengan a ver. Va más allá de eso. ¿Qué implica? Implica que les hemos invitado para que vengan y además de que nos vean y conozcan de nuestra cultura, compartan con nosotros. Pero además de eso, les invitamos a otros pueblos y a otros territorios para que vengan y nos enseñen qué hay y qué tienen para compartir en sus territorios. Esta es la primera vez que en Cavagra el Festival Cultural Indígena tiene un enfoque como este, más integral y de mayor participación en el tema de la práctica de la realidad cultural nuestra, hablando del contexto indígena general. Bien, entonces vamos a dar continuidad con una presentación de un canto en bribri de un estudiante que también nos acompaña de la comunidad de Las Rosas. Entonces, le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, la verdad es que se merece un fuerte aplauso por esa tan bellísima y elegante presentación, ¿verdad? Desde la escuela o la comunidad de Las Rosas que nos acompaña esta niña. Bien, vamos a continuar con una actividad más y es la presentación musical de un muchacho que poco a poco ha venido adquiriendo fama en nuestros pueblos y es Michael Morales y su equipo musical. Recibimos un fuerte aplauso. Bueno, yo primero quiero recalcar lo que dijo el Kege hace rato. Cañena seuritnea, cañena ritzuruki. ¿Qué significa eso de que amaneció sobre nosotros, sobre todos nosotros, sobre las semillas? Yo vengo a cantarles una canción que se llama Cañina Cañina, pero yo no quiero que cantarlo solo. Ustedes me van a ayudar a cantar hoy esta canción. Todos los de la mesa principal, los que están acá, vamos a aprender esa canción y vamos a cantarlo. Antes de eso, voy a llamar a mi músico, el bajista, no sé qué se me hizo, un muchacho de acá, de Cavagra,
es un familiar, fomentando la participación y el talento que tenemos dentro de nuestro territorio. No sé qué se me hizo el bajista, Manfred, no sé dónde está, si está por ahí para que se haga cerca. Pero voy a enseñarles la frase, ok, se llama Cañina, digan todos Cañina. Cañina. Digan, Cañina. Cañina. Ok, vamos a hacerlo pero cantado. Cañina. ¿Está bien? Cañina. 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 A ver todos. Cañina. Cañina. A ver, quiero escuchar a todos. Cañina. A ver. Cañina. Cañina. A ver todos. Cañina. Cañina. Bueno, ustedes me van a acompañar a decir esa frase, esa parte de la canción. ¿Está bien? ¿Nos ayudan? ¿Sí? Bueno, esa canción se llama Cañina Cañina. Estamos promocionando el disco que se llama igual, Cañina Cañina. La idea es llevar la música por todos nuestros territorios en idioma bribri. Y bueno, esta canción quiero decirles que es una historia breve, muy larga, pero realmente lo que resume es que amaneció, amaneció. Jitrina aquí, Ejoki, EX, Debo esquina. G, de usted va aquí, S, Debo esquina. Kaneki, Debo esquina. Kaneki, Debo esquina. Y mandar todos aquí, X, Debo esquina. Cañina, Cañina, de todo para esquina. De eso habla esta canción. Es una historia muy larga, pero voy a resumir. Espero que, bueno, les guste también.
Cañena, así se llamaba Cañena, Cañena. Un gusto de verdad compartirlo con ustedes. Me sentimos orgulloso de esto, de este trabajo, de mi papá Alberto y pues el bajista, que es un muchacho de acá, un primo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Hombre. Y de verdad agradecerles a ustedes. El proyecto de disco se llama Cañena, Cañena. Para los que quisieran en un momento escuchar música en Brivi, el valor es de 5.000 colones. Es un proyecto que ya tenemos bastante tiempo de estar haciéndolo y nos sentimos muy agradecidos y muy orgullosos porque es un trabajo que es difícil, es arduo. Hacer un disco no es nada sencillo. Pero sin embargo, pues gracias al apoyo de muchas personas, pues hoy estamos acá y queremos llevarle la música en Brivi a todos nuestros hermanos. Así que muchas gracias, de verdad, nos sentimos muy contentos. Queremos darle las gracias a la Cruz Roja, a los señores de la Cruz Roja que nos están aquí también apoyando, y también agradecerle a los señores de la Fuerza Pública que también se hacen presente en esta tarde aquí. Entonces agradecerles también la participación de ellos, el apoyo de ellos. De verdad nos sentimos muy agradecidos con la presencia de ellos y de cada uno de ustedes, la comunidad que se ha aglomerado en este día a esta invitación tan especial que es el Festival de las Culturas. Realmente nos sentimos muy orgullosos y yo, así a manera de un comercial, pues así entre comillas, quiero decirles que me siento muy contenta y muy agradecida y muy honrada, ¿verdad? Porque hoy por primera vez mi mamá está en esta actividad. Está allí sentada al puro frente y me siento muy orgullosa de ella y de que ella haya venido. Anterior a otras actividades hemos ido y ella no ha tenido la oportunidad de venir, pues hoy se presentó esa oportunidad y pues me siento muy honrada de tenerla con nosotros acá. Y así, una señora muy valiente de muchos años que ha trabajó en los comedores escolares en la escuela de Yuabin, donde nos criamos, compañera de Ana Méndez, ¿verdad? Y hoy aquí están sus hijos también con nosotros. Pues que esas señoras eran las de la cuchara fuerte, la de las ollas allá, ¿verdad? En la cocina. Son personas que por muchos años sirvieron a la comunidad y muchos niños, ¿verdad?, comieron de esa comida que ellas prepararon. Yo me siento muy contenta y muy agasajada de que mi madre, que aún el Señor nos la ha permitido que esté en vida, esté con nosotros acá. De verdad. Entonces, también ahora seguidamente tenemos la participación del baile cultural del grupo de San Rafael de Cabarra. Así que si están los muchachos por ahí listos, pues que se hagan presentes. Bien, mientras se preparan los muchachos de Cabarra, el baile cultural, vamos a repartirles un poquito de chicha, la tradicional chicha de la masa de maíz, a los señores de la mesa principal. Los demás para todos, Romaldo, Kenneth, Adrián, Don Rafa Delgado, el hombro, la piedra, presidente de la Asociación Indígena de Cabarra. ¿Es así? Sí. ¿Cómo está, don Rafa? Cuéntenos. Bien, por allá. ¿Cómo ha estado la actividad hasta el momento? Yo creo que la actividad de momento ha estado bien. Mucha participación. ¿Se esperaba que hubiera esta participación en esta actividad? Bueno, tal vez no se esperaba, pero la gente acudió al llamado. Veo que hay personas de todas las comunidades de Cabarra y también comisiones que han venido de otros territorios. Sí, bueno, siempre el objetivo de los festivales culturales es tener intercambio con los otros grupos étnicos, ¿verdad? Por ser un cantón declarado una de las culturas. Y es costumbre acompañar también, en el caso de Boruca, en el caso de otros territorios que hacen las mismas actividades, también ustedes los acompañan. Yo creo que esta es el primer año de una nueva iniciativa, porque se ha hecho aislado, los Teribe aparte, los Burunca aparte, los Cabarra aparte. Hoy tenemos gente de Quitirrisí que viene de los Huetares, que vienen de esa región. ¿Y de quién nace la iniciativa de hacer este año
de unir los territorios. Desde la comisión organizadora hay un cuerpo de muchachos y muchachas que están trabajando en la organización. Hubo propuestas y la gente acudió al llamado. Importante llamado, importante. Agradecerle a don Rafa de verdad, no solo por hacer esa reunión de grupo, que siempre es importante, entre más unidos se esté, más fuerza hay para todo proyecto, sino que todas las personas a través de las redes sociales que nos hayan invitado, a través de las diferentes canales y televisoras de la zona sur y de todo el país y del mundo entero, ¿por qué no, verdad? Con las redes sociales. Agradecerle el abrir este espacio para que podamos conocer lo que es la cultura vibri, la cultura indígena, que pueda llegar a todas las comunidades, a todos los pueblos del país, y que nos permitan conocer más de la cultura, más de las tradiciones y hacernos parte de esto. Yo creo que la sociedad costarricense tiene que entender una realidad. Somos habitantes de un país de diferentes culturas, y creo que hemos aceptado a las personas de otras etnias y también las personas no indígenas han estado participando, pero siempre con el principio del respeto. Yo te visito, usted me respeta, y usted me visita y yo te respeto, ¿verdad? Con la finalidad de ir fortaleciendo la identidad cultural, porque a veces nos invisibiliza, no nos ven. Nosotros somos un aporte para la sociedad costarricense, no somos un retroceso, somos una oportunidad. Y son aporte cultural, son la base del ser costarricense en realidad, porque el ser costarricense es esto, es esta rama indígena, es esta cultura la que se ha fundamentado en Costa Rica desde un principio. Sí, la cultura y la naturaleza. Porque los indígenas vivimos, a veces llegan las personas externas y dicen que somos vagos, porque en mi patio tengo un montón de charral y la gente no sabe el significado por qué tengo ese bosque en la orilla de la casa. Uh-huh. Ahí está mi medicina, ahí está mi alimento, está mi abanico, está todo lo que quiero. Pero a veces la gente nos considera que somos muy vagos y no es así. Somos conservacionistas. Perfecto. Don Rafa, muchísimas gracias, reitero, por tener esa humildad y podernos invitar acá, que podamos conocer esta comunidad de Cavagra, esta comunidad, la cultura de Cavagra, la cultura indígena acá, que nos hagan parte de esas actividades, de verdad, muchísimas gracias. Aprovechar la oportunidad para invitarlos a el 1 de diciembre en Yuain, vamos a inaugurar un liceo llamado Scrillo. Entonces, para que tengan, si tienen la voluntad, que nos acompañen. Vamos a ir a caminar, hay que caminar un toque, depende del camino, depende del tiempo. Pero ya estamos en verano, prácticamente, en diciembre ya estamos en verano. Esperemos que así sea. Entonces, invitadísimos a todos y todas el 1 de diciembre a la inauguración del Centro Educativo Scrillo, una infraestructura nueva. Ahorita vamos a entrevistar la directora del colegio. Don Rafa, muchísimas gracias por esa entrevista, por este espacio que me ha permitido. Muchísimas gracias. Venga, buen día. Vamos a ver, Chicho. voy. Estamos con don José Víctor. Él nos va a contar. Buenos días, don José Víctor. Buenos días. Él nos va a contar. ¿Cuál es la parte en la que está trabajando, la parte en el MEP a la cual él pertenece? Cuéntenos un poquito. Bueno, buenos días, soy José Víctor Estrada Torres, nacido en Jarrás de Buenos Aires, soy del clan Quibegroa, soy cabécar, aprendí español como segunda lengua. ¿A qué edad aprendió el español usted? A los 8 años de edad, porque cuando me matricularon a los 6 años, en aquella época se ingresaba a los 6 años. Tuve que repetir primer grado porque nunca aprendí ni le entendía a la maestra. Y no era adecuación curricular, era porque había problemas de comunicación entre mi persona y la docente. ¿Y los papás suyos hablaban español o cabécar? Solo cabécar hablaba. Sí, cabécar. Y tuve que repetir, como le digo, finalmente aprendí más o menos a hablar español, no lo correcto, hasta la fecha.
y me interesó estudiar porque realmente las situaciones económicas y sociales y culturales del cantón y de la comunidad no era tan fácil surgir. Entonces tenía un horizonte claro que quería marcar la diferencia en el sentido de que quería tener una estabilidad laboral y mis objetivos de superación no eran tan altos como realmente la vida me lo ha permitido en este momento y gracias a Cibú también. Pero poco a poco las cosas se fueron dando. La época de la secundaria fue muy difícil para mí, tuve que viajar los 6 largos años. ¿A dónde estudiaste la secundaria? En el Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Buenos Aires. Y viajé todos los días de mi comunidad indígena de Bujarrás al Colegio de Buenos Aires. Y ¿a pie? A pie. Tenía que llevar los zapatos en la mano, caminar descalzo, llegar a lavarme los pies en la única pilita que había en el colegio y ponerme los zapatos y andarle una bolsa plástica. Posteriormente, pues cuando termino la educación secundaria, no tenía medios para accesar a la educación superior. No hay opciones como las hay ahora. Me enfrenté a situaciones muy complicadas. Tuve que trabajar como misceláneo, tuve que trabajar como mensajero a pie en la ciudad de San José. Y para poder tratar de superarme, pues ingresé al Centro Cultural Costarricense Norteamericano a estudiar inglés. Inglés es mi tercera lengua. Bien, la delegación de los guaraníes de Curé los están esperando en el área de Curé. Una vez que termino de estudiar inglés, me surge la oportunidad de ingresar a la educación superior en la Universidad Nacional de Heredia. Ahí hice mi diplomado en educación, en educación, primero y segundo ciclo. Okay, luego saqué la bachillería universitario en primero y segundo ciclo, la licenciatura en primero y segundo ciclo, la licenciatura en administración educativa, la maestría en administración educativa. Ya con esta formación académica, pues pude ingresar a laborar con el Ministerio de Educación. Me nombraron como docente, unidocente en una escuela en La Alta, Talamanca, donde nadie quería ir. Pero yo era feliz. Ahí inició la carrera como docente. Allá inicié, en Talamanca. Con 18 niños, todos hablantes del Cabecar, y yo hablante del Cabecar. Y recordé todo lo que había pasado en la infancia, y pude trabajar el bilingüismo como realmente se tenía que hacer. Las clases todo lo dan Cabecar. En ambas lenguas. Cuando me tocó trabajar la parte de morfología y sintaxis, era más fácil primero enseñar a los niños y las niñas en el idioma, luego en español. Me atrevo a decir que el idioma español es mucho más sencillo de aprender, pero la maestra no lo supo transmitir cuando yo estaba en primero. Porque comparando ahora, realmente me doy cuenta que la lengua Cabecar es mucho más complejo que el idioma español. Pero esta experiencia me permitió crecer como profesional, como persona, poder ayudar a mi familia y vivir en situaciones muy difíciles realmente. Pero una vez cumplido esta meta y este objetivo que me pasé en algún momento de mi vida, había que dar otro salto. Y ese salto es cómo empezar a enseñar la escritura de la lengua. Y eso permitió que el Sistema de Naciones Unidas me diera una beca para estudiar la maestría de revitalización lingüística y cultural de lenguas indígenas para América Latina. Soy egresado, orgullosamente, como decimos, soy sanmarquino, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, que tiene 467 años de existencia. Ahí estudió la familia real Inca. Se postulan más de 80.000 estudiantes al año, solamente 5.000 pueden ingresar de acuerdo a la calificación académica. Pude superar esa etapa. Hoy por hoy soy revitalizador de lengua y de la cultura. Y eso me permitió también dar grandes conferencias en las universidades nacionales e internacionales. Tanto así que he dado conferencias en Naciones Unidas, en la OEA, en la Federico Villarreal en Lima, en la San Marcos en Lima, acá mismo en las diferentes academias del Estado, públicas y privadas. Y me faltaba algo más. Ese algo más significaba estudiar derecho para poder defender con conocimiento de causa aquellos aspectos o violaciones a los derechos fundamentales de los colectivos indígenas en el sistema interamericano. Me formé en el Sistema Interamericano de Pueblos Indígenas en la OEA y también estoy terminando la licenciatura en la carrera del derecho. Me voy a especializar en derechos humanos a nivel de América Latina, porque considero de que cada uno de nosotros lo que necesitamos es esa oportunidad para poder surgir en la vida y empezar a trabajar
no por el beneficio de uno, por un colectivo. Nunca perder la perspectiva de la visión ancestral de los pueblos indígenas, es por la colectividad, el convivio, el compartir y poder apoyar a los demás cuando más lo necesitan. Y ese apoyo tiene que estar alejado de todos los intereses personales, porque si en la medida que usted involucre sus intereses personales, has perdido el norte del sentido y eso no tiene razón de ser. El objetivo de la razón de ser. Exactamente. Entonces, hoy por hoy, mi objetivo común es trabajar por el colectivo indígena en este momento, pero dentro de la Dirección de Desarrollo Curricular, el Departamento de Educación Intercultural. Ahí es donde trabajas actualmente. Ahí es donde trabajo actualmente. Que ha sido una experiencia muy linda, muy exitosa. ¿Por qué? Porque trabajamos en beneficio del pueblo afrodescendiente, trabajamos en beneficio de la población migrante y de la población refugiada, que cualquiera pensaría, refugiados y migrantes se parecen, no se parecen lo más mínimo. Cuando una persona migrante decide ir a otro país es porque lo planificó, lo pensó, se llevó lo que necesitaba para poder ir a construir nuevas oportunidades en aquel otro país. Mientras que el refugiado no, el refugiado de la noche a la mañana su vida está en peligro, salga y no tenés ni tan siquiera el tiempo de llevarte los atestados académicos si eres profesional y empezar una nueva vida, un nuevo horizonte, desconocido, exactamente. Entonces la inserción de los estudiantes, de las familias refugiadas, migrantes, refugiadas, indígenas y afrodescendientes ha sido una labor muy importante para la Dirección Curricular y el Ministerio de Educación Pública, y nosotros trabajamos para que esos derechos fundamentales de los niños y las niñas que están normados en los instrumentos internacionales y los diferentes convenios que ha firmado el Estado costarricense de protección especial, primero prevalece el interés superior de la persona menor de edad que el resto de la colectividad. Aplicamos la ley especial más que la ley general en este sentido. Entonces nosotros tratamos de que la currícula sea una currícula inclusiva. Ahora hablamos del DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, donde cada uno seamos importante y que formemos, seamos socios, seamos partícipes de esta currícula de un centro educativo. La diversidad cultural nos hace interesante dentro de un colectivo y dentro de una sociedad global y universal. Nosotros apoyamos fuertemente la reforma del artículo 1 de la Constitución Política Costa Rica Pluricultural y Multiétnica, porque es una visión que tiene que trascender, no solamente para el país, sino para los diferentes estados de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tenemos acá. Me siento muy orgulloso en el territorio indígena de Cabagra, pero igualmente me siento orgulloso en un espacio afrodescendiente, un espacio migrante, un espacio refugiados. Trabajar con los organismos internacionales y la lucha para que cada vez tengamos más espacio y que seamos más visibles es lo que hacemos del Ministerio de Educación. Es un Ministerio de Educación inclusivo, no es un Ministerio de Educación que trata de segregar o separar. Muchas veces se han mal interpretado de que no. Los pueblos indígenas, una educación de quinta, se quedan rezagados porque no quieren esa inclusión, ellos mismos se están alejando. Hay comentarios muy negativos y muy fuertes y nefastas para la sociedad. Por ejemplo, dice, este que reclama si es que habla inglés, este que reclama si anda en full carro, o si este que reclama si anda un celular de último modelo. ¿Qué te lleva a pensar esto? Piensan de que los indígenas no podemos aspirar, que tenemos Correcto. Que quedarnos en un territorio abandonado o que tenemos que vivir en piso de tierra. Nosotros queremos el desarrollo social, seguir siendo identidad, orgulloso de ser indígena, pero también dentro, gozar del disfrute pleno. Y fuera del territorio. Exactamente. El disfrute pleno de los beneficios del colectivo. ¿Por qué tenemos que marginarnos? ¿Por qué tenemos que separarnos de esos beneficios? No puede ser. Hablando en el tema de educación, para José Víctor, con la experiencia que ha tenido, está ahorita el Ministerio de Educación dándole el apoyo a todos los territorios indígenas en cuanto a calidad de la educación. Es un tema muy amplio. Inicialmente, haciendo catarsis, cuando hacemos la implementación del subsistema de la educación indígena de manera ya frecuente en todos los territorios indígenas a partir del 2008, a pesar de que desde 1994 existía este subsistema, las autoridades que pasaron en su momento pues no le dieron la importancia que esto se merecía. La historia del subsistema se las trae, es un tema muy amplio. Voy a ser muy breve para que usted conozca el pasado de la educación indígena en Costa Rica.
Hace muchos años, antes del año 89, existía una Asesoría Nacional de Educación Indígena adscrita a personas jóvenes y adultas, liderada por una persona no indígena que actualmente forma parte de la Junta Directiva de la ANDE, que es don Guillermo García. Don Guillermo García, apasionado del tema indígena, defendiendo las causas y los ideales indígenas, se va al Parque Central a apoyar la adulación indígena de los hermanos Noves y Buglé. Cuando regresa, las autoridades de turno cerraron su oficina. Bien, bueno, ya tenemos a los muchachos que vienen llegando con la piedrita. Al cerrar esta oficina, don Guillermo no pudo respaldar absolutamente nada. Si no, no hay chicha, ¿ya? ¿Y? Ya los que están jalando la piedra de ganar una chicha, yo creo que no la van a compartir. Como muy extraño, viene la aprobación del convenio 169 de la OIT. El maíz, gracias ahí a los muchachos. Y llegue con la ahora, ¿qué hacemos? Pueden pasar al rancho por su este que hacemos chicha. Es. Acá el doctor da la recomendación de que todo está es complicado, ¿no? Complicado. Sí. Se firma el convenio 169 de la OIT. Dice que ni el chicha de masa, la República. Una chicha. Que el Estado tiene que fomentar y engordar, pero así que vamos a eso. 3-1. Pero ¿cómo respondemos a este convenio? Es cuando se firma el decreto del subsistema, el decreto 22072. Estamos entonces con la participación de la jalada de la piedra, hombre. El ministerio. Para los muchachos, todos los que estamos participando. El Ministerio de Educación lo que hace es la chicha que engorda. Posicionar el tema indígena. Nombrar a los docentes conocedores de su cultura, su idioma y que viven a lo interno de los territorios. Cuando lo impulsamos, fuimos fuertemente criticados. Porque aquellos docentes que pensaron de forma aspirante, que en ese momento tenían su maestría, su doctorado, nos dijeron, ¿cómo me van a sustituir a mí, yo que soy un profesional, por un aspirante? Pero la misma Sala Constitucional ha indicado en reiteradas ocasiones que no tenía la idoneidad comprobada. La idoneidad comprobada es ser indígena, conocer de la cultura y hablar su idioma. Una vez que ubiquemos la piedra, entonces vamos hoy por a hoy, con la actividad de la picada. Se puede garantizar. Y Pilar Arroz. Una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación. El área esa, despejadito. Y la Universidad Nacional. De la pica, de la leña. Tenemos profesionales de calidad. Sí, es cierto que como Roma Verde. Que falta mucho por hacer, obviamente falta también muchísimo. También tenemos la pilada de arroz ahí mismo, que lo había abierto. Es sanar una ola histórica de más de 500 años. Pero como funcionario público del Ministerio de Educación, te puedo decir las acciones afirmativas de gran paso, de gran trascendencia, que ha marcado la diferencia en los últimos años, ha sido el Ministerio de Educación. Hoy por hoy se suman otras instituciones públicas que sí empiezan a dar sus primeros pasos. El Ministerio de Salud, López, la Fuerza Pública, el IMAS, no, y así sucesivamente otras instituciones. Pero el Ministerio de Educación ha cumplido una gran parte, falta mucho por cumplir, especialmente en la parte curricular y académica, y la parte administrativa y de planificación. Pero eso no significa de que no se haya hecho nada, se ha avanzado mucho a como estábamos hace más de 10 años. Va un paso, podemos decirlo, lento, pero muy bueno, muy buena dirección para lo que es todas las personas indígenas dentro y fuera del territorio también. Exactamente. Hoy por hoy nuestros estudiantes lo podemos encontrar en las diferentes universidades. Picar la leña. La Tecnológica, la UCR, la UNA, la UNED. Y fuera del país. Tenemos estudiantes indígenas que están en Corea, por ejemplo, que hace muchos años era impensable. Y eso no significa de que van a dejar de ser indígenas. Cualquier lado que lleguemos vamos a seguir siendo indígenas. Esa es la identidad que el Ministerio de Educación está apostando. No importa, así sea, cuando voy a las Naciones Unidas, digo primero soy cabécar, luego ciudadano costarricense y luego ciudadano universal, pero no perder esa identidad. Perfecto, José Víctor. Muchísimas gracias por estas palabras. De verdad, agradecerle un montón este espacio que nos ha permitido para conocer la preparación de un indígena cabécar que le costó estudiar y que hoy por hoy puede mirar a los ojos a los hermanos indígenas y decirle, usted puede superarse, puede seguir adelante. Muchísimas gracias por esta entrevista y cierro con esto. La acción afirmativa del Estado costarricense hace 2 días en nombrar al primer embajador indígena en la República de Bolivia es una acción afirmativa de políticas públicas en reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos de la cultura indígena costarricense. Podemos sentirnos orgullosos de eso.
y de la preparación profesional que han tenido. Exacto. Muchísimas gracias, don José Víctor. Muy buenas, ya mediodía, muy buenas tardes, don Severiano Fernández. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos un poquito de usted, de dónde es usted, la preparación académica. Bueno, yo soy Cabécar y Bribri, mamá Bribri, papá Cabécar. Mis abuelos vinieron de San José Cabécar, Talamanca. Los Cabécar y los Bribri vinieron de Valle Lari, allá en Talamanca. Cruzaron, la compañía United Fruit Company los echó. Y entonces vinieron, cruzaron la montaña, llegaron acá y aquí nacieron los hijos. ¿Llegaron a Buenos Aires? Llegaron a Buenos Aires. Otros llegaron aquí a Río Mosca. Ajá. Los Bribri, los Cabécar Bujarás. Entonces, pues ahí nacieron mis padres, yo nací, yo estudié en Bujarás primaria, soy hablante Cabécar puro y Bribri también. Las dos lenguas las hablas bien. Muy bien, muy bien. Y estudié en la escuela, luego, te voy a decir la verdad, los profesores de aquel entonces venían de San José, entonces nos obligaba encima de grano de maíz, habla español o habla, porque si no seguirás atrasado. ¿Era la pedagogía que utilizaban? No, el método, voy a hablar feo, el método del garrote, así, terriblemente. Es decir, no había aquel entonces derechos humanos, no sé qué. La cosa es que el profesor desconocía la diversidad, la interculturalidad, todas esas cosas, el respeto al ser humano. Claro, ellos venían con una formación muy de la normal de Heredia, era que usted aprenda a leer y escribir y las áreas de matemáticas, nada más. ¡Qué duro! Yo decía, yo quiero ser maestro, profesor algún día. ¡Qué duro es eso! Utilizaban la frase que decían, la letra entra con sangre. Bueno, entra o entra. Entonces, mira qué duro. Sí, okay, por acá tenemos la chicha en el ranchito, así que hágale. Yo tenía mucha ilusión. Pero yo dije, ¿cómo va a ser que la educación es Celso, al golpe? Celso, aquí donde estamos con la leña. No con la ser, leña, Celso, y la leña. Entonces, aquí a la par suya. Bien que mal estudié. Me costó mucho porque yo solo hablaba. ¿Sacaste el colegio dónde? Buenos Aires. En el CTP. CTP. Muy difícil. ¿Ah? ¿Y luego de sacar el colegio qué? Para bueno, a la Universidad de Costa Rica. A la Universidad de Costa Rica. Ahí me dieron beca, ahí estudié. Luego la universidad, estudié dos universidades, la Costa Rica y la Nacional, una parte también la UNED, después bueno, terminé la U Latina al final, sin embargo fui a estudiar otro país también y aprendí mucho en el sentido de que gracias a la educación uno conoce mucha gente, mucha cultura. Los seres humanos biológicamente funcionamos igual, pero culturalmente somos diferentes. Hay cosas bonitas como el lenguaje, el idioma, la espiritualidad, la cosmovisión, la gastronomía. Tantas cosas lindas que aprender uno. Bueno, estamos a punto. Entonces yo pienso que sí, es importante conocer la diversidad para poder ser más humano, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a existir de acuerdo a su espiritualidad, su mundo. Hola, hola, sí, arrancó la picada de leña, hombre. Está volándole duro. Eso es un... ¡Vamos a eso, hombre! Yo pienso debe salir de su casa, ¿no? De su pueblo. ¡Qué estilo, papá! Para aprender la diferencia. Finito, ¿ah? Cuenta cantidad de estilla y tiempo de... En Buenos Aires no tuvimos estímulo. Y te voy a decir la verdad, Buenos Aires es un pueblo racista. Aunque el pueblo de Buenos Aires es mestiza. Mejor tiempo y mejor astilla se califica la picada de las cuatro culturas. Vamos a ver. Ese es Buenos Aires. Pero es racista. Oye, oh, qué lindo de nadie con la cáscara no cuenta. Sin embargo, salí adelante. El pellejo no cuenta. Y esa lucha, llegué a entender. Soy la carnita. Solo la educación hace la diferencia. Y gracias a la educación usted puede trascender más allá de los límites, más allá de lo imaginable, ¿no? Entonces, eso permite que... Voy a invitar ahí a los invitados especiales para que después se apropien por acá en las actividades y puedan disfrutar de la picadita de la leña. Estoy fundando un después instituto. Tenemos la competencia de la pilada de arroz. Un instituto y así sucesivamente vamos a tener las otras actividades que son parte
para de la cotidianidad, de la cultura y de la lengua bribri cabeca. De Cabaña, que en esta ocasión traímos haciendo en concha. Se bribri seria significa así vivimos los bribris. Entonces, ese instituto lo quiere, en eso estoy. Ya casi, arranco estos días. Hablando de la actividad... Bueno, ya, le pararon el cronómetro a Celso. ¿Qué le ha parecido la actividad? Hay que contar las estrellas, a ver cómo le fue. Excelente. Ahí va para que... Es bueno porque incorporaron... Y arranca el siguiente ese competidor. Ese convivio tiene que darse en los... Que le hagan un campito ahí porque... Para ver toda la fortaleza, las virtudes... Porque de ese hombre se dio directo con ese hacha. Que somos diversos, un país tan pequeño. Estamos con la picada de la leña. Idioma. Qué lindo. Y la comida, la cultura, Buenos Aires, el tamal de arroz. El tamal de arroz. De hecho, del 9 al 16 de diciembre, acá, vamos a hacer la segunda feria del tamal de arroz. Para la participación de la picada de arroz. Esos muchachos que vienen con carpeticas, están invitadísimos a esta actividad. Tiro, arco y flecha. Muchísimas gracias por la entrevista, por el dato que has... Bueno, con mucho gusto. Sí, tenemos salomar, tenemos cambute.